Saludos cordiales, amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a su espacio informativo, el semanario NotiGirón. Transmitimos por Visión al Sur desde nuestros estudios de Girón TV para los cantones de Girón y Santa Isabel. Llegamos a todo el mundo por la señal de Facebook Live de Achiras. Este es un programa de contenidos y informativos o de opinión y informativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Hoy contamos lunes 4 de noviembre, es el primer informativo del penúltimo mes del año 2019. La emisión en vivo se genera los lunes a partir de las 19 horas, los días siguientes, es decir, martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 19 horas son retransmisiones. Este día concluye el feriado, desde mañana todos a reintegrarnos o a reintegrarse a las labores. Como de costumbre, les hacemos la invitación a contactarnos mediante la línea telefónica 2275-573 y hacernos conocer las novedades que ocurren en su vecindario, comunidad, barrio, parroquia, etc. Estamos siempre prestos a escucharlos. También puede hacernos llegar sus audios, fotos, videos, artículos de opinión o boletines de prensa, o también dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Su información es importante. Les recuerdo además que nuestro correo electrónico que está a su disponibilidad siempre es eloyperaltaq@gmail.com o las líneas de WhatsApp 099-990-0099, también el 098-488-6690. Contáctenos, sus inquietudes de carácter público son importantes. Los titulares damos lectura de inmediato. Proyecto que fuera oferta de campaña del alcalde causa divergencia. Plaza del productor, no concuerdan proyectos de prefectura y municipio. Un estafador se aprovecha de la ingenuidad de una mujer y se apodera de una cadena de oro. Incendio vehicular se produjo en cofradía. Centenaria banda de músicos de Girón sorprende en modo orquesta. Santos difuntos fueron visitados por sus deudos. La academia continúa en la punta del campeonato nacional de fútbol Sara. Y una gironense en Estados Unidos crea canal de YouTube con propuesta de videos para el hogar. Atención al turno de las farmacias. Farmacia Noemí, localizada en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor, del teléfono 2276-020. Esto es en Girón. En Santa Isabel, Farmacia Micaela, en la vía Girón Pasaje, teléfono 4092-860. Y en la Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 2200-250. Camisetas Achiras, el mejor regalo, obsequio o recuerdo para sus familiares o amigos es una camiseta con la identidad de la tierra de la Leoquina de Oro, Girón. Sus costumbres, historia, tradiciones. Haga sus pedidos al por mayor y menor al 099-990-0099. Adquiéralas en Achiras, en la García Moreno y Sandes, esquina. También en Corporaciones Unidas o en Calzado Sebastián y Carasto. Alertamos a los usuarios de los servicios de televisión por cable e internet de Girón TV y Chabelo TV que a partir del miércoles 6 de noviembre se procederá al corte de servicio a los abonados que no hayan cancelado sus planillas correspondientes al mes de octubre. Les recordamos que los pagos son mensuales. Evite molestias y cumpla tiempo con sus obligaciones. Vamos al detalle de las noticias. Les tenemos amplia información con respecto al proyecto Plaza del Productor que se generó la semana pasada. Mediante oficio dirigido al alcalde de Girón, José Miguel Úscar, los comerciantes del Centro Comercial Girón, o conocido también como Mercado Municipal o Feria, pidieron ser recibidos en sesión ordinaria del miércoles 30 de octubre para plantear sus preocupaciones vinculadas principalmente a la creación de un nuevo punto de abasto que funcionaría todos los días con productos que se comercializan los domingos en el Centro Comercial Girón. El diálogo se cumplió antes de ser instalada la sesión. Personas expendedoras en el Centro Comercial Girón enviaron un oficio al alcalde para ser recibidos en la sesión ordinaria del 30 de octubre. Así ocurrió a las 14 horas, pero antes de que se instale oficialmente la sesión. El abogado de los comerciantes intervino exponiendo la razón de la comparecencia. Ocurre, señor alcalde, señores concejales, que al enterarnos, repito, de la intención que tiene el Consejo de la Construcción de la Plaza del Productor, nos vemos preocupados sobre esta situación. Y preocupados digo porque
afectaría en forma directa nuestro trabajo. Por ende, afectaría a cientos de familias que dependen del Centro Comercial Girón. La oposición no es ciega ni de estancamiento de la ciudad. Proponen arreglar el edificio del mercado. Creemos que en nuestro centro comercial hay mucho por hacer todavía. Habíamos sugerido en aquella comunicación que sería conveniente analizar en lo técnico y en lo económico la posibilidad de construir un segundo piso en el cual se pueda colocar o instalar el patio de comidas, por ejemplo, hacia la, con frente a la calle García Moreno, con frente a la calle Abraham Barzallos. Consideramos que es importante tanto para la visión como la para la compra-venta de productos, lo que está ahorita en la parte externa del Salón de la Ciudad, de pronto levantar también ahí un segundo piso, es decir, mejorar el que tenemos, que podría ser mucho más efectivo que construir o invertir una alta cantidad de dinero en la Plaza del Productor. En la primera administración usted nos ofreció arreglar mucho el mercado, mucho, mucho, pero ahora qué vergüenza me daba que han tapado el techo con unos pedazos de plata y luz, hay hecho huecos ahí mismo. Eso es una vergüenza, señor alcalde. Dicen que no están en contra de los productores, porque gran parte de los reclamantes lo son, pero no proveedores grandes ni son propietarios de haciendas como era antes. Lo que sembramos en este lugar, en parcelas caseras o familiares, es lo que avanza para el consumo familiar y el restante se puede vender, pero esto es en pequeñas cantidades, ya no como antes. Por ello es que han dialogado y reflexionado sobre el alto costo de la obra y las consecuencias. Construir con el alto costo y con todo lo que significaría en cuanto al efecto negativo para el centro comercial en aquella obra, no redundaría en beneficio para el centro comercial ni para los productores del cantón, sino que podría traer un desorden que no quisiéramos que se dé en nuestro cantón al levantar un lugar en donde se van a vender productos que sí se venden normalmente en el centro comercial. El alcalde respondió que sobre el ámbito productivo no es su competencia y lo corroboró el abogado municipal. Es un tema netamente y exclusivamente de la prefectura. De la prefectura. Quien tiene la competencia exclusiva de aportar, de apoyar al tema productivo del campo, de comercialización, de incluso de importación y exportación de la prefectura, ¿no? En ese sentido, es la competencia de la prefectura. El artículo 41, en el que habla de las funciones de los gobiernos autónomos provinciales, en el literal F, dice lo siguiente: funciones. Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las siguientes. Literal F. Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados. Efectivamente, es lo que se está haciendo, coordinar con el gobierno provincial de la SUAE las actividades para que ellos cumplan, como es nuestra obligación, sus competencias. A más de la creación de un espacio de competencia al Centro Comercial Girón, los vendedores tienen otros argumentos. ¿Por qué, mi señor alcalde? Porque nosotros somos del campo, somos madres de familia y cultivamos la tierra. ¿Cómo vamos a venir en el nuevo mercado o bueno, a dónde? Que usted nos decía que nos vayamos a vender allá todos los días. Si yo tengo unos 5 sacos de coles, unos 3 de lechugas, una de cebolla, pasarme vendiendo lunes, martes, o sea, de domingo a domingo ahí, ¿y cuándo trabajo? Si yo no tengo un presupuesto que a mí me den. Usted ha de ver que todos los días no hay nadie. Entonces, ¿qué hacemos con dos mercados? Uno por acá y otro por allá. Teniendo aquí bastante espacio, porque no somos gente que tal vez producimos en grandes cantidades. Viene los domingos de todo lado. Y aquí el mercado está de más. Está grande. Hay a dónde vender. ¿Para qué queremos allá si nos va a perjudicar? Le pedimos de la manera más comedida a usted como alcalde y a los señores concejales que el pueblo les eligió, que en verdad tomen en cuenta que si nosotros tenemos el espacio suficiente en el Centro Comercial Girón. Y por eso estamos aquí todos, porque siempre y cuando para usted hacer todo este proyecto debía haber hecho saber a todos. Si nosotros todos hubiéramos estado de acuerdo, no tendríamos cara de reclamar que usted lo que está haciendo. Yo le rogaría encarecidamente, por mi parte, en lo que es artesanía, nos tomen en cuenta, porque yo veo que lo que es artesanía no nos toman en cuenta. Entonces, lo que los comerciantes hoy le vienen a plantear a usted, señor alcalde, es que no se elabore ese nuevo mercado de productores.
los concejales expusieron sus opiniones y coincidieron en que se debe direccionar bien la propuesta y abrir espacios de diálogo porque el proyecto se ha distorsionado en su idea inicial. Vertieron ideas para hacer viable la propuesta. Al finalizar la asamblea, se mencionó que para el jueves 31 de octubre, un equipo de la prefectura acudiría para presentar la propuesta de la Plaza del Productor. Es mejor que se vean los errores al inicio, que se vea que esté mal, para que se vayan en el camino mejorando y rectificando y aclarando, cosa que al final, cuando el momento sea definitivo, ya las cosas están claras para todos. Eso es lo que se está haciendo, dar a conocer, aunque sea que esté mal, pero el aporte de los compañeros concejales hace que se mejore. Conforme el pedido ya hecho en el oficio anterior, que se sirva rectificar el orden del día a fin de que esta reunión de trabajo conste en el acta de hoy para que a futuro podamos seguir trabajando a buscar siempre el futuro bueno para todos los ciudadanos. Los señores concejales intervinieron durante la reunión y vertieron sus opiniones con respecto al controversial proyecto, el cual fue una propuesta de campaña electoral. Coincidieron los ediles en que puede ser viable, pero con una visión diferente a lo planteado por la alcaldía a través de los técnicos municipales. Se manifestó además que es necesario emprender varias acciones para atraer a clientes y mejorar la productividad de Girón. No podemos decir ahora que es netamente la prefectura. Era su propuesta. Que ahora, por ser el tema que está dentro de una competencia que es específicamente de la prefectura, que es el asunto productivo, por ello se ha empoderado o se le ha encargado a la prefectura, sí, pero es su propuesta, señor alcalde. Señor alcalde, usted como máxima autoridad y nosotros como consejo somos quienes deberíamos otorgarle el uso del suelo, pues. No porque es la prefectura va a venir a hacer lo que quiera, porque para hacer en territorio tienen que tener el permiso de uso de suelo, y nosotros como consejo tampoco vamos a permitir que venga a hacer algo que cause daño, pues. Y si usted tiene que culparles a sus técnicos, cúlpelos, porque ellos son los que están causando toda esta confusión. Ellos hacen un estudio y vienen y nos dicen 30 agricultores, 8 productores de granos, 7, 8 productores de quesos. En total sumaban 75, 90. Si decimos que vamos a dar apertura a esos 75, 90, es mentira crearnos la idea de que era un nuevo mercado. Lógico, pues todos vamos a pensar, ¿qué hacemos con 70 expendedores? Es un nuevo mercado. ¿Culpa de quién es, señor alcalde? ¿Por qué? Porque hay un mal levantamiento a la información. No le digamos no al proyecto desde otro lado. No podemos desatender a los cientos y cientos y miles de personas que viajan en la cuarta avenida más grande del país. Conecta el segundo puesto del país con la tercera ciudad del país y con el vecino país de Perú. Si es que vamos a crear un espacio para atender específicamente a esa gente, no le digamos no. Entonces, desde ese lado, señor alcalde, yo le propongo que se armen unas mesas de acuerdos para que allá se construya esto, de que allá se expendan productos que no le hagan competencia al centro comercial Girón. De pronto, a la ciudadanía no mucho le interesa si es competencia o no, sino qué es lo que se vaya a hacer, cuál es el beneficio que va a dar. Esto hago hincapié porque se hace la prefectura o hacemos nosotros, pero tenemos que ver que se haga bien, que se haga en beneficio de los demás. Y sí, todo esto ha causado, y ustedes con razón, la preocupación, porque este proyecto se ha distorsionado. Se ha ido mucho más de lo que fue la idea inicial. Y por eso se planteó, porque cada reunión que se mantiene con las asociaciones, el problema es que tengo cuyes. Pero ¿dónde vendo? O vienen y me compran al precio que ellos quieren y no más, porque eso es lo que hay. ¿Cómo se puede hacer? Es vender ya dando el valor agregado que es preparando. En ese sentido, esa fue la idea inicial. Y quizás se ha distorsionado en el camino y la parte técnica no ha acertado la idea que se tenía y han planteado mucho más de la idea inicial. También se dice que el municipio va a invertir el recurso y que ese recurso puede utilizar en el mercado. El municipio no está invirtiendo recursos ahí. Lo que está dando es el terreno. Otra, este espacio es y debe ser a manera de un comedor, de un asadero, de algo, pero no como se está pensando de pronto como otro mercado. Aquí en la calle García Moreno, ustedes ven
¿Cómo se vende las hortalizas? ¿Se vende eso en días que no son? ¿Por qué venden ahí? Otros han empezado a vender chancho en media vía. Es para evitar eso, ese desorden. Artesanías, aquí no hay lugares, no hay puestos de artesanías. Ha habido poca información y lo que más ha habido es desinformación. Hemos dicho que hagamos un proyecto en base a nuestras realidades, a los recursos que se cuenta o que la prefectura nos va a dar, para evitar estos malos comentarios. Yo sí veo con pena, yo vengo de la parroquia La Asunción, la gente, la gran mayoría de la parroquia La Asunción, porque el transporte, un ejemplo de, va de Santa Isabel, desde, va recogiendo desde Tunca y lleva todo el domingo, lleva a la gente a Santa Isabel, y la mayoría se las compras allá. Bueno, se nos presentó por parte de los técnicos un proyecto que realmente no convence, no me convence ni yo, Flor, vamos a convencer a la ciudadanía, a los comerciantes. Estos proyectos deben ser bien estructurados. Deben ser bien estructurados, elaborados con buen análisis de mercado, con buen análisis de factibilidad económica, viable, realizable. No sé qué vamos a apoyar. Tenemos el aporte, por primera vez creo dentro de tantos años, de la prefectura. Y tenemos que aprovechar sus recursos, pero presentando buenos proyectos factibles, realizables y viables. Si bien sabemos que tenemos aquí asociaciones productivas, fomentemos primeramente esas asociaciones productivas y busquemos nuevos mercados. Eso es nuestra propuesta, traer nuevos comerciantes que no existan aquí en el Cantón Girón y que nos promocionen, que promocionemos al mercado. Y eso también, sí hablé con el señor alcalde de la promoción, de la publicidad, en cuanto a identificar lo que tenemos nosotros, las bondades, porque no sé si una ventaja o una desventaja es que no estamos junto a la vía principal para que nos visiten los transeúntes. Entonces tratar de identificarnos más, publicitar más, como bien lo dijeron ustedes, y creo que eso es una propuesta que ya lo estamos trabajando conjuntamente con la técnica de turismo. Estamos ya en la elaboración de lo que son los letreros que nos identifiquen en dónde estamos ubicados, el mercado, en dónde está ubicada la iglesia, dónde están ubicadas todas las bondades que tiene nuestro cantón. Les tenemos más material sobre este proyecto, pero ello lo estaremos contando luego de la pausa publicitaria. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Patiño Odontología, desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook, teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Ajengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Ajengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Carastos. Carasto. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Ya estamos de regreso y continuamos con el tema. El jueves 31 de octubre se desarrolló una nueva asamblea a la que, a más del Consejo de Girón, comerciantes del Centro Comercial Girón, miembros y asociaciones productivas, asistieron también técnicos de la prefectura para exponer el anteproyecto desarrollado por ellos. La propuesta planteada fue diferente y hasta opuesta a lo manifestado por personal municipal. Reclamos apuntaron hacia la necesidad del arreglo del local del mercado municipal y la no inversión de recursos municipales en la plaza del productor. Nuestra gente se va porque no hay empleo, porque no hay producción, o lo poco que producimos, incluso, no quiero hablar mal de nadie, pero ustedes verán, hay más comerciantes de lejos que nosotros mismos. Tenemos que amar más a Girón, creer más en Girón, pensar más en Girón. Y la vía es una oportunidad. Cuando venimos a Sayunguilla, simplemente lo que hemos observado, señor alcalde, es que los carros van y vienen de Girón. Muy pocos se paran en Girón para hacer algún tipo de compra. Entonces, vista de esto, compañeros, lo que tratamos en primera instancia con este proyecto, la plaza del productor, es que la gente que está pasando, las personas que están pasando por la vía principal, observen, vean y les atraiga esta plaza de productor. Está definida, ¿sí?, dentro de varios aspectos, que sea primero un atractivo en que vengan los niños y que tengan un espacio verde. Adicionalmente tenemos unos stands en los cuales van a estar comidas elaboradas, preparadas. Sean estos preparados
y se ofrezca al público, tal vez el pan de almidón, tal vez el tema de morochos, tal vez el tema de sus aguas aromáticas. En ningún momento, compañeras y compañeros, como ustedes pueden ver, esto va a chocar o lo va a limitar las ventas que ustedes o la gran mayoría de aquí tienen en el mercado central. Este proyecto no está destinado a ventas de hortalizas, de carnes, de pollos, de emprendimiento o de actividades agrícolas como tal, primarias, de las que se nutre el Cantón Girón, no compañera. Entonces, ¿qué mejor forma de tener este atrayente, este anzuelo, llamémoslo así, ¿sí?, en donde permita dar una oportunidad a comercializar el producto de Girón y sobre todo que conozcan a Girón? Ese proyecto es único, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen productos que son únicos y propios acá, la fortaleza de ustedes. Les vuelvo a repetir, ¿qué tiene Gualaceo que no tiene Girón? Girón tiene muchas más fortalezas que Gualaceo. Entonces, ¿por qué la gente se va a Paute y a Gualaceo y no vienen a Girón? Personalmente pensábamos que ahí van a vender todos los productos, pongo ejemplo, lechugas, coles, así, pero en ese sentido, ¿no? No sé si es que choca algo por el nombre, no debe ser Plaza del Productor, primeramente. ¿Por qué se pensó en la Plaza del Productor? Porque los productos que se venden acá son directos del productor, no hay intermediarios. El costo aproximado del proyecto es $250,000. Para este tipo de proyecto está dando, con este POA prorrogado, ¿sí estoy, no? Prorrogado $80,000 para Girón. Esto se tiene que trabajar por etapas. Pero sin embargo, sí quisiéramos para ejecutar las siguientes etapas, ir trabajando de la mano, de manera articulada, ir coincidiendo. Nosotros hemos dejado dentro del plan operativo anual, tanto 2019 como 2020, hemos dejado recursos para poder ejecutar este proyecto. Necesitamos el compromiso de la población, necesitamos el apoyo de la población y el apoyo de usted, señor alcalde, ¿para qué? Para poder llegar a completar o a concretar este anteproyecto que nosotros estamos presentando ahora. Así que si no intervenimos de esta manera, el cantón como tal va a seguir sirviendo como ha estado hasta ahora, como un lugar de tránsito y de paso. Entonces es un excelente proyecto que esto podría generar mucho ingreso tanto para el cantón, para todos. Este proyecto, como vemos, está muy agradable, es bastante bien visto, pero también lo que tenemos debemos mejorar para que crezcamos progresivamente y que todos, como gironenses, mejoremos en lo que vamos a alcanzar hacia el futuro. Realmente es que todos queremos progresar, no solo el mercado, ni tampoco quizá los nuevos socios que van a ser beneficiados quizá para ese local tan hermoso que está. Pero lo que sí nos sorprende, señor alcalde y distinguidos amigos de aquí del Cantón Girón, que el proyecto es el mismo, sin embargo, entendemos que este momento la prefectura se apropia de este proyecto y dice, nosotros estamos presentando, cuando eso no es verdad. Allí, señor alcalde, si es que la prefectura quiere hacer la inversión en buena hora, yo ya lo había dicho, recibamos la obra, pues. Qué bueno que trabajen por todos nosotros. La contraparte municipal debe ser el terreno y los terrenos reconocidos con el justo precio si es que se va a hacer la expropiación. Esa debe ser ya la contraparte y el resto que haga la prefectura. Pero los recursos municipales tienen que ser invertidos correctamente. Fui yo quien nació mi idea de traer a todo el centro comercial acá, porque supuestamente desde aquí nació en que se iba a crear otro centro comercial. Realmente, hoy me sorprendo cuando es otro proyecto el que se está dando. No somos bien atendidos, ¿por qué? Porque no nos llaman a socializar. Desde el inicio se debe socializar con el pueblo y con todos los comerciantes del centro comercial Girón, de la cual el señor alcalde nos ha propuesto en la campaña anterior alzar el segundo piso del mercado, de la cual hasta el día de hoy no tenemos. Es de aquí donde que nosotros, como concejales, debemos tomar las principales ideas y trabajar, proponer el consejo para que esto se dé en beneficio de toda la comunidad de Girón. Es un anteproyecto, estamos dando de conocer antes que se haga definitivamente. Todas estas inquietudes de ustedes, las
postulaciones que tengan van a ser acogidas y recogidas para que este proyecto definitivamente, en vez como pensábamos tal vez mal, porque tal vez no transmitimos lo correcto o bien en el marco que se habla, queremos que sea una fortaleza para Girón. Y en este mismo tema, y para concluir, se evidencia que existen dos propuestas distintas. La que maneja la prefectura, muy distante de la propuesta municipal. El técnico provincial dijo desconocer de la propuesta gironense. En tanto que el alcalde de Girón aduce que hay etapas para ir armando y sobre eso hay que hacer los estudios definitivos y eso es normal. Bueno, primero una sorpresa por unas dos intervenciones que me llamaron un poco la atención. La situación de enterarnos hasta ahora que ha habido un proyecto, algo así, parecido o algo, pero bueno, el proyecto ha sido generado en la prefectura. No sé si es mala información o qué es lo que pasó. Nos llamó mucho la atención esa situación. Y la otra observación, de que aparentemente se ha llevado, creo yo, a cabo alguna reunión anterior o algo, pero no hemos sabido nosotros como prefectura y también... Sí me llama la atención si es que la prefectura participó, que yo creo que no haya sido, porque algo se ha priorizado tal vez en algún momento. La propuesta que nosotros hemos traído es una propuesta del señor prefecto con el motivo de mejorar las condiciones respecto de la economía de acá, del Cantón Girón. El hecho es de que no queremos competir para nada con el mercado, va a ser incluso difícil desde el mismo punto de vista de infraestructura y de espacio. El mercado, supongo yo, tiene muchísima área, disculpará la falta de conocimiento con respecto de este equipamiento, pero debe ser mucho más grande, se me ocurre a mí. Nosotros estamos limitados a un espacio que tenemos que cumplir con las ordenanzas que están en vigencia, derechos de vías y ese tipo de cosas. No son espacios extremadamente grandes, lo que sí vamos a hacer una inversión que se nos duplica lo que estaba pensado por el hecho de que como son terrenos en pendiente se tienen que hacer muros y ese tipo de cosas, por eso es de que salió de nosotros más o menos un presupuesto referencial, pero para nada la prefectura ni siquiera tenía conocimiento de que tal vez se estaba interpretando esta situación de que se estaba queriendo competir con el mercado. No sé si desinformación del municipio, tal vez como no tengo los antecedentes no me podría pronunciar, pero... vale la pena los comentarios que hicieron los compañeros, pero sí nos llamó la atención. Estamos en un proyecto un proyecto definitivo. Usted sabe, hay etapas de conocimiento, de ir armando, de irle, como se dice, conversando, de ir intentando cómo hacer, porque sobre eso hay que hacer también los estudios definitivos, viene la firma del convenio, y con la firma del convenio hay otras actividades que se van a ir marcando y así. Entonces, esta es una de las etapas que es normal. Yo no le veo malo, más bien, si algo se intentó de buena voluntad transmitir, pero yo creo que, y reitero en ese sentido, estoy agradecido a la prefectura, ellos son los rectores en el tema de producción y comercialización. Sí, bueno, no, yo creo que es parte, yo no me asusto de los problemas, las dificultades. Tal vez sí perdamos tiempo, pero yo creo que este cruzar opiniones, criterios, de la forma que cada quien es libre de expresarse, pero creemos que de una manera didáctica uno aprende, uno recoge y se va haciendo los proyectos, los trabajos, ¿no? Mientras más opiniones haya, mientras más observaciones haya, es mejor y creo que eso lo hemos logrado. Bueno, por eso mismo se plantea, pero si la población dice no, no es de impacto, esto no debe ser, nosotros lo hemos acogido, por eso va a ser una obra que se va a hacer, pero con un financiamiento que la prefectura ya está en este presupuesto prorrogado de este año y ya constamos también para el año que viene y por eso hay la necesidad urgente de avanzar con el proyecto. En este sentido, vean, las observaciones que se hacen, se acogen y se viabilizan para que a la final y al fin y al cabo es servir a Girón, aportar a Girón, que las instituciones no se olviden de Girón, que las instituciones inviertan en Girón, eso es en el fondo. Yo, por ejemplo, puedo gestionar, aparte, hay instituciones de turísticas, instituciones como el IEPS, que quieren invertir en equipamiento allí, a buena hora. Tenemos que buscar, tenemos que aportar lo necesario, lo suficiente, porque es para nuestros ciudadanos que tenemos que ayudar, pero no en la forma que a veces pensamos que todo vamos a hacer nosotros, no. La prefectura va a financiar enormemente. Ahora, nosotros sí tenemos que poner la contraparte. Ahí está el terreno, estará una maquinaria, estarán los materiales que tenemos. Tenemos que apoyar este tema, porque vamos a cerrarnos. Invertir así de una forma como alguien pensaba, no.
porque no es nuestra competencia, pero indudablemente tenemos que aportar. Por ejemplo, yo estoy con otras instituciones también buscando recursos para que ojalá salga de la mejor manera. Atención, Leoquina Cultural, se acerca el fin de año y vamos a despedirlo como nunca. La agrupación Leoquina Cultural prepara la super fiesta de despedida del 2019 y recibimiento del 2020. No se lo puede perder. Auspician Vallejo Arias, construcciones, venta de materiales pétreos, alquilar de maquinaria y equipos para construcción menor. S.A. Centro Comercial, estamos a su servicio en la calle García Moreno y 3 de noviembre. Achiras de Corazón de Nueva York, Comercial Ordóñez, Farmacia Sebastián. Achiral Salón de Recepciones, Tojama y Biela, Expert Automotive Mecánica Automotriz. Gloria Ordóñez, gironense radicada en Estados Unidos por varias décadas, se encuentra cursando estudios en diseño artístico, nos ha manifestado. Entre sus metas está el poder compartir sus conocimientos con todas aquellas personas que sigan su canal de YouTube recientemente abierto y a la cual invita a suscribirse. El canal lo puede encontrar como Goya en Casa, Goya en Casa. Les tenemos una nota con su propuesta. Hola amigos, les habla Gloria. Hoy estoy aquí para presentarles mi canal Goya en Casa. Les cuento que desde hace mucho rato he estado con esta idea en mente, pero ahora por fin me decidí. Básicamente el canal se concentrará en temas sobre la casa, el hogar y algo más. Con esto quiero decirles que los proyectos que tengo en mente son muchos realmente, pero entre ellos estará cocina, organización, decoración, manualidades, proyectos para hacerlo tú misma y embellecer tu casa sin mucho dinero, proyectos pequeños de quizás de carpintería, de pintura. Los tengo tantas cosas en mente y lo único que quiero es compartir con ustedes. Pero confiando en Dios, estaré aquí con ustedes todas las semanas con un nuevo video, con un nuevo tema. Y claro que sí, como siempre, poniéndoles lo mejor de mí. Esta es la idea, compartir con ustedes lo que yo pueda, lo que yo sé. Yo les aseguro que voy a dar lo mejor de mí para llegar a ustedes con el mejor contenido. Así es que, primero Dios, espero estar con ustedes todas las semanas. Solamente me despido esperando verlos siempre conmigo y los veo en el primer video. Y por supuesto en los próximos. Así es que en el futuro, Goya en Casa está aquí para rato. Los quiero mucho, Dios me los bendiga. Chao, chao. Moradores del barrio industrial, principalmente aquellos cercanos a las lagunas de oxigenación, piden a las autoridades municipales dar atención a las mismas, pues, según manifiestan, emanan olores fuertes y desagradables, principalmente en los días de calor. Dicen que cuando les dan mantenimiento a las lagunas no hay inconveniente alguno, pero asumen que esta no está ocurriendo el mantenimiento, puesto que en las últimas semanas son constantes estos inconvenientes. Temen que los olores desagradables pueden provocar algún tipo de afección en la salud. Y severos daños se produjeron en una camioneta que se incendió en el sector de Cofradía, a 3 kilómetros de Girón, en el sitio conocido como Hundimiento. Ocurrió el miércoles 30 de octubre a las 22:30. No se reportaron heridos, aseguraron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón que atendieron la emergencia. Las razones del flagelo se desconocen. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Enseguida volvemos con más informaciones que les tenemos preparadas. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. ¡Andy!
200 canales y por un solo pago. Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditito sus novelas y programas de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dame, todas dame. Tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Carasto. 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 Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. El cementerio de Girón todos los días es cuidado por el celador. Sin embargo, en los días previos al Día de los Santos Difuntos tuvo un tratamiento especial. El día 2 de noviembre la asistencia de personas se incrementó notablemente a los alrededores de la calle. Se instalaron negocios que ofertaban adornos, recuerdos, flores y más insumos para adornar las tumbas. Se ofertaban también alimentos, sin faltar la tradicional colada morada con guaguas de pan. Al interior del Camposanto era posible observar a muchas personas que hacían labores de limpieza de los sepulcros y lápidas. Personas que desde hace años dejaron de residir en Girón, pero que en las bóvedas y bajo tierra mantienen los recuerdos de sus seres queridos que partieron. Dos misas campales se celebraron, la primera en la noche, víspera del Día de los Santos Difuntos, y la otra el día mismo. El sacerdote inició con 30 minutos de anticipación la lectura de las intenciones y dedicaciones de la misa por el eterno descanso de las almas. Fue un día caluroso. Personas de todas las edades cumplían actividades diversas. En este día dedicado a los santos difuntos, que son miles sepultados en el Camposanto gironense. Las bóvedas, cada una encierra historias y fechas diversas. El jueves, vamos con más informaciones, el jueves 31 de octubre en el Coliseo de Deportes de Girón se desarrolló el acto de clausura del Campeonato Integración Femenina 2019, en el que participaron 7 equipos en modalidades de ecuavóley, fulbito y básquetbol. Campeonas generales se proclamaron las integrantes del equipo de la Academia. Por disciplinas, en cambio, en ecuavóley, Warriors fueron las campeonas.
en Fulvito en equipo de el equipo de Sporting, se alzó con la copa, y en básquet la Academia, el club La Academia, también fue quien se llevaron el trofeo. La mejor encestadora fue nominada la señorita Pamela Murillo. Los datos de la goleadora también apuntan a la señorita Auquilla, quien fue también como nominada la goleadora. El día miércoles 30 de octubre, en la esquina de la calle García Moreno y Arturo Sández, se produjo un acto delictivo. Una persona, una señora, mientras esperaba un taxi, fue abordada por un sujeto que caminaba. Esta persona se acercó, le convenció, manifestando que es conocido de la familia, que conoce a los hijos, que son muy buenos amigos y que acababa de llegar desde España. Entre conversas se ganó un tanto la confianza y de pronto le manifestó de que era bonita la cadena que llevaba colgada del cuello la señora, y le pidió que le preste un momento para tomar una foto. La señora accedió, le prestó, y mientras esperaba que le tome la foto con el celular, le manifestó que caminaran, que la persona vivía a media cuadra, que estaba aquí, como decíamos, de vacaciones desde España. Mientras caminaron, se manifestó: me olvidé la llave, y se regresa nuevamente a la esquina y desapareció. Esta forma de engaño, la señora alertó y dijo que no sabe por qué le entregó la cadena, que se sintió aturdida, y dio notificación a la policía, pero lamentablemente ya no fue posible localizar a este personaje. Se pide a la colectividad, a la ciudadanía, estar atenta de este tipo de engaños, de estas personas estafadoras que andan por toda la ciudad, que están buscando a víctimas, que están buscando de personas a quienes engañar. Manifestaba la señora de que le vio a este personaje entrar y salir constantemente de una casa que estaba con las paredes, con las puertas abiertas. Ella creyó que este personaje estaba viviendo allí. Le consultamos al dueño de la casa y dijo que no había visto nada, que la puerta estaba abierta. Entonces se asume que este personaje engañó a las personas, haciendo creer de que él vive allí. Mucha alerta, por favor, a las personas, a toda la ciudadanía, con estas modalidades de engaño que se presentan. Y si usted no le conoce, pues no acceda a darles ninguna información ni tampoco sus objetos. Vamos a una nota agradable ahora. La centenaria banda de músicos de Girón se mostró en una faceta muy distinta este domingo durante el show artístico preparado por el fiesta alcalde de la tercera semana de la fiesta del Señor de Girón. Los artistas se prepararon en modo orquesta tropical y acompañaron al legendario cantante Gustavo Velázquez y su coro, muy reconocido como integrante de la famosa orquesta Don Medardo y sus Players. Ante un impresionante marco de público que disfrutó y bailó de la música, los artistas gironenses dijeron estar complacidos por la actuación, en tanto que el cantante también tuvo muy buenos comentarios de Girón y sus artistas. Veamos. Surgió la idea esta con nuestro amigo Fiesta Alcalde, la tercera semana, pues queríamos nosotros hacer algo ya aparte de lo que es el autóctono, como sabemos,
La Centenaria se rige en lo que es banda de pueblo, netamente, sin músicos electrónicos o eléctricos en ese sentido, pero nos hemos puesto de acuerdo para ver si funcionamos con el maestro, pues hace un tiempo atrás lo hicimos, pero fue espontáneo, fue algo de una que no tuvimos eléctrico y solo tocamos así. Me siento muy feliz, muy orgulloso de haber compartido los micrófonos, un escenario, un gran público en este día, domingo 3 de noviembre. Venimos ensayando, sí, nos costó un tiempo, 2 meses de ensayo, pero dando gracias a Dios, para mí salió un 100%. Para primera vez, usted sabe, no podemos ser perfectos, pues es algo, es un cambio tan brusco, es un cambio tremendo, o sea, de lo que es tocar con micrófono, amplificación, a lo que regularmente se trabaja, ¿no? Entonces, con ánimos incentivados, muy incentivados, todos los muchachos mismos, demasiado incentivados, gracias. Seguimos adelante por ustedes y para ustedes. Les cuento que es la segunda vez que estoy cantando con esta banda. Me encanta. La gente, los músicos son excelentes. El director, muy bueno. El pianista, el bajista, mejor dicho, todos los músicos de la Centenaria son muy buenos. Y más que nada, hay una química importante entre el cantante y la banda, y los cantantes del coro. Es una linda unión, a mí me encanta. Les digo así, con todo corazón, a mí me encanta. Y deseo mucha suerte y mucho cariño a esta linda gente de Girón. Muchos de ellos viven fuera del país. Yo he cantado para ellos fuera del país y me siento contento de estar aquí en su tierra. Yo le doy un 10 sobre 10 porque verá, cuando están leyendo los papeles, tienen que ir como viene la lectura. Pero muchas veces yo voy a cantar adelante, ¿verdad? Y yo me equivoco porque no he ensayado con ellos. Me equivoco algo y ellos están pilas atendiendo a lo que yo me equivoco para seguirme. O sea, esa es la química que se ha visto en el escenario. Y a mí me encanta. Bueno, estuvo excelente la participación de la Centenaria Banda acompañando a Gustavo Velázquez. Y sin lugar a dudas, la tercera semana de las fiestas del Señor de Girón hizo la diferencia al contar con artistas fuera de lo común. En escena podemos ver al famoso grupo Los Hayak desde San Bisaquito. De esta forma, las festividades se apartaron de un libreto casi cotidiano y repetitivo en este tipo de celebraciones. Ello atrajo, como se puede observar, a muchas personas que se dieron cita al pueblo para disfrutar. Ello indirectamente trae beneficios para toda la ciudad y es una forma de atraer también el turismo. Felicitaciones al señor Fiesta Alcalde por hacer la diferencia y demostrar que sí es posible atraer a muchas personas para disfrutar en Girón. Hay que aclarar también que el feriado dio un espaldarazo a la fiesta, pero de eso se trata, de brindar opciones a los turistas y aprovechar las oportunidades. Tenemos un comunicado que nos hacen de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Dice, Liga Deportiva Cantonal de Girón y el proyecto RMP invitan a una minga ecológica a desarrollarse este sábado 9 de noviembre desde las 13 horas hasta las 15 horas, de 1 de la tarde a 3 de la tarde en las canchas deportivas de Liga. Las personas que deseen ayudarnos deben llevar 2 sacos y un vaso de uso personal para recibir un refrigerio. Así es que invitados todos a colaborar con los jóvenes que son del proyecto RPM y también con Liga Deportiva Cantonal de Girón para realizar una limpieza de este escenario deportivo que mucha falta lo hace. Vamos también a darles a conocer el cuadro de posiciones en el cual está la academia. En primer lugar, vamos a revisar los resultados de la tercera fecha, en la cual Academia empató con Avicet a 5 tantos por bando en el Coliseo de Deportes de Girón, en tanto que la UNE venció por 8 tantos a 6 a Unión Española.
Naranjito, 8 goles, venció al Boca, que obtuvo 7 goles, y empataron la Unión con Atlético Galápagos a 2 tantos por bando. El cuadro de posiciones con estos resultados queda de la siguiente forma: en el grupo A, la Academia con 7 puntos más 12 en primer lugar, Unión Española con 6 tantos más 4, la Unión con 4 puntos menos 7, la UNE con 3 puntos más 1, Boca con 3 puntos y 0 de gol diferencia, Naranjito Sport con 3 puntos menos 4, Avicet con 1 punto y 0 gol diferencia, aclarando que a Avicet le faltan jugar 2 partidos, y Atlético Galápagos también con 1 punto y menos 6 de diferencia. Con esto, amigas y amigos televidentes, nos despedimos. Gracias por la sintonía. Antes, les recordamos que se acerca el fin de año y vamos a despedirlo como nunca. La agrupación Leoquina Cultural prepara la super fiesta de despedida del 2019 y recibimiento al 2020. No se lo puede perder. Auspician Vallejo Arias Construcciones, venta de materiales pétreos, alquiler de maquinaria y equipos para construcción menor. S.A. Centro Comercial, estamos a su servicio en la calle García Moreno, entre 3 de noviembre y Bolívar. A Chiras de Corazón de Nueva York también auspician este programa. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez, Farmacia Sebastián, Achiral Salón de Recepciones, CompuMarket, Carasto Jama y Biela y Expert Automotive Mecánica Automotriz. También les comentamos de que aún no existe en Girón la nominación del Comisario Nacional de Policía, ni tampoco teniente político de la parroquia La Asunción. El jefe político de Girón, Juan Bermeo, ha manifestado que posiblemente en esta semana se estén realizando las nominaciones de las autoridades. Con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía.